amigos, ¿cómo están? Miren, a ver si enfoca esta cochinada. Miren nada más. Por fin nacieron los Kumilep. Ahorita les hacemos un acercamiento bien y bonito a ambos. Vean estas preciosuras, ya nacieron. Vean nada más. Vamos a dejar uno para agarrarlos de mejor manera. Amigos, por fin nacieron los varanitos híbridos de Kumingyi por Celebensis. Vean qué hermosos, vean qué preciosidades. Estos varanitos son los primeros que nacen en el año. Están preciosos. Ahorita les hago un close-up. Y la verdad es que digo, salvo que pues obviamente se mueven, están un poquito pues nerviosos. Son sus primeros, sus primeras interacciones con el mundo. Es la primera vez que me oyen hablar tan cerca. Es la primera vez que los manipulo pues tanto. Y la verdad es que bastante tolerantes, no hacen como por morder, no han hecho como por colear. Este chiquitín de aquí tiene carita de hembra. Digo, a esta edad hay mucho margen de error, claro que sí. Pero digo, por ciertas facciones del rostro, la colita corta y cosillas así, es que a mí me parece una hembrita. Pero bueno, quieren saber cómo estuvo, cómo fue el nacimiento, qué hubo detrás de todo esto, cómo los vimos cortar y por ahí pues también platicarles un poquito de qué nacimiento siguen y qué proyectos habrá. Pues vamos a seguir a darle el video. Y vean nada más esta chulada. Vean esta cabeza de Kumingyi o de Kumilep. Vean qué precioso está. De este lado, de este, ya también cortó. Y yo ya me estaba espantando porque vean este de acá. Vean cómo está súper hundido de abajo. Y este igual, vean cómo está. Regularmente no se desinflan tanto. Pero ahora sí tocó que se desinflaran bastantito. Entonces ve qué bonito. Este Kumilep, su cabeza está increíble. Yo creo que va a estar como por mañana en la tarde, ya va a estar fuera. Entonces, vean ya este nacimiento de híbridos de Kumingyi por Celebensis. Ahorita venimos llegando de un pachangón loco. Venimos llegando acá a la casa. Y habíamos dejado nada más tres abiertos. Me parece que hace ratito se vieron tres abiertos. Pues ya abrieron todos. Ya están. Miren nada más estas bellezas. Ahorita se los enseño. Y pues échenle un ojito a estos híbridos de Kumingyi que seguro les van a gustar. Hago una pequeña pausa a nuestro video. Porque les recuerdo y les comento. Hay muchas personas que me han estado preguntando que cuándo va a ser Animalia, que cuándo va a ser Animalia, que si yo sé, que si tengo alguna información de cuándo va a ser. Animalia, para quien no lo sepa, es la convención de flora y fauna aquí en México, que es una expo donde vamos a ver animales, accesorios para nuestras mascotas, muy buen ambiente, va a haber ponencias, va a haber un montón de cosas, ya muchísima gente la conoce, es la más grande de México. Y pues ya hacía falta, como sabemos, todavía estamos ahí con temas de pandemia, todavía estamos así, que como tal no nos habíamos podido reunir, no habíamos podido hacer eso, por eso se había estado aplazando. Ya hay fecha, obviamente bajo sus debidas restricciones, bajo debidos cuidados que ustedes van a poder seguir. ¿Dónde vamos a poder ver información de Animalia? En la página de OFX, son los organizadores de esta expo. Y me han preguntado que si vamos a ir, que si vamos a llevar algo. Como saben, tenemos nuestros animales por preventa. De momento ya empezaron los nacimientos, pero no creemos que lleguemos con nacimientos ya así libre para poder llevar a esta expo. Si llegara a haber una edición en invierno, por allá estaremos con animales y eso y con una mesa oficial. Pero Fab va a meter su mesa. ¿Qué mesa, Fab? 48.
La mesa 48. Va a estar Fapa allá en la mesa 48. Igual muchos ya conocen lo que ella lleva. Lleva playeras, lleva sudaderas, con diseños que pues ella misma hace, que la verdad le quedan muy chidos. Igual les voy a estar dejando los diseños por aquí en edición. Va a llevar pues accesorios, va a llevar algunas cosillas, va a llevar stickers. Pero por ahí estaremos, obviamente, pues apoyándola. Y pues estaremos llevando algunos accesorios de los que nosotros vendemos. ¿Qué vamos a llevar? Por ejemplo, vamos a llevar focos cerámicos de los nuestros. Que la verdad salen bastante, bastante buenos. Focos cerámicos. La verdad, bastante, bastante buenos. Saben que con nosotros tienen pues un mes de garantía con respecto a eso. Y dependiendo del caso, podemos ver ahí. Pero regularmente no dan garantías con focos y cosas así. Nosotros sí les damos garantías. Focos cerámicos para su calefacción, para su focos de noche, excelente. Vamos a llevar focos halógenos para sus puntos focales. Para aquellos que son como más fans de focos UVB que no generen calor, y quien necesitan obviamente una fuente de calor, vamos a llevar estos. Los halógenos van a estar por allá, estos son bastante económicos. Unos que me han estado pidiendo muchísimo, vamos a llevar los focos HID, que ya les hemos platicado un poquito, son focos de radiación ultravioleta tipo B, radiación ultravioleta tipo A. Dan calor, tienen 6500 Kelvin. O sea, la verdad es que son muy buenos focos. La verdad, me han gustado bastante. Vamos a llevar en unos buenos wattajes. Y sobre todo vamos a llevar el radiómetro. Por si quieren que pues les hagamos la prueba de a qué distancia. Cosa que la verdad yo no he visto que ningún vendedor de focos haga. Nosotros les vamos a hacer así que la prueba de fuego. Vamos a hacerle las mediciones de sus focos UVB si ustedes así lo requieren. Y pues para que se animen. Se me han estado olvidando los precios. Estos, los cerámicos, los vamos a tener en 350 pesos. Cerámicos. Vamos a tener, por ejemplo, los halógenos. Van a estar en 130 pesos. Estos van a ser de 130 pesos. Es que solo dan puro calor. No dan ultravioleta tipo B. No, dan calor nada más y luz. Los HID van a estar en 1500 pesos. Van a llevar ya la balastra incluida y obviamente su garantía y la asesoría pues de un servidor para cómo utilizarlos adecuadamente, si tu bicho se recomienda este tipo de focos o te puedo recomendar algún otro tipo de iluminación. Vamos a llevar termohigrómetros. ¿Estos en cuánto, Fab? Vamos a llevar termohigrómetros en 150 pesos. Sencillitos, no son los Wi-Fi. Si llegaran a ocupar sensores Wi-Fi que son más caros, ya saben, háganos la cotización en Facebook y podemos así, bajo previo la mitad del depósito, les llevamos los sensores bajo pedido, si ustedes así lo requieren, y se los entregamos en Animalia. Vamos a llevar contactos Wi-Fi. ¿Qué es estos contactos Wi-Fi? Con esto es como un timer para que ustedes puedan apagar o prender sus luces, activar sus sistemas de lluvia, como ustedes quieran, vía remota desde su celular, mientras en sus casas tengan Wi-Fi y ustedes traigan datos móviles o estén conectados a una red Wi-Fi. Con esto pueden programarlos para que a las 8 de la mañana se prenda la luz y a las 8 de la noche se apaguen, que solo prenda los lunes, los martes y los jueves. No sé, es una maravilla. Estos los vamos a tener en 350 pesos. A lo mejor si se animan y se llevan el kit, obviamente les podemos hacer mejoras de precios, por supuesto. Y vamos a tener también protectores de foco, de hecho muy adecuados tanto para los cerámicos que estamos vendiendo nosotros, como los HID, entran perfecto. Me parece que también entran los Mega Ray, creo que el de 100 entra muy apretado, pero los de 70 sí entran. Entran los halógenos. Tienen aquí perfecto. Recuerden que todo esto, todo este tipo de la apertura de la malla afecta a lo que va a disminuir al foco UVB. Y estos los hemos medido ya con la malla y todavía dan muy buen UVB. Entonces, los protectores de foco los vamos a tener en 350 pesos. Estos tienen también, se atornilla de esta parte, ya trae los tornillitos incluidos. Y se abren de esta parte. Este resortito se lo jalas de aquí
y se abre, tiene como unas bisagritas en esta parte y se abre para que tú puedas meter, o sea, este lo dejas clavado ya al terrario, ya nada más lo abres y por acá puedes hacer los cambios de foco sin tener que estar lidiando con quitarles, ¿vale? Entonces, les recuerdo, vamos a tener accesorios, vamos a estar ahí, pues mucho, con mucho gusto saludándolos a todos ustedes, y pues igual, vuelvo a repetir, vamos a llevar corchos, vamos a llevar placas de corcho, vamos a llevar tubos de corcho, vamos a llevar de todo. Vuelvo a repetirles, cerámicos, halógenos, HID, ya con la balastra incluida, nosotros se los vamos a, les vamos a regalar la balastra y van a tener garantía. Termohigrómetros, vamos a llevar termostatos, vamos a llevar contactos Wi-Fi, vamos a... ¡Ah! También importante, pinzas para alimentar de 30 centímetros, vamos a llevar pinzas de 30 centímetros. No tenemos tantísimas, entonces pues ahí vayan apartando las suyas. Y pues amigos... seguimos con el video, seguimos viendo los nacimientos y nos vemos allá por Animalia. Recuerden, la página oficial para buscar toda la información de Animalia es la página de UFX en Facebook. Pueden ahí checar la información, checar qué se va a requerir para poder entrar. Todas las bases de la expo van a estar ahí. No se lo pierdan, anímense. 17 y 18 de julio. Ya estamos a casi nada de que empiece la expo. No se la pierdan. Animalia 2021. Estuvimos como año y medio sin expo. Así que ya, por favor, la necesitamos todos. Entonces, nos vemos por allá y seguimos con el video. Vean nada más estas bellezas. Shadito, ¿me dejas grabar, por favor? Aquí están en la guerra. Peleando como siempre. Tan locos estos tres. Pero bueno, volvemos al video. Tenemos, vean este precioso varanito Cumilev. Ahorita tenía más afuera la carita. Ahí se le ve el ojito, pero ya no se dejó. Vean esta trompita. Vean qué hermosa imagen. Acá, déjenme enfoco. Acá ya también le dieron sus tasajadas. Unas tasajadas por aquí y otras por acá. De hecho, acá está su cabecita, su trompita. Acá está otra trompita afuera. De hecho, déjenme veo. Creo que vamos a hacerla así. A ver. Por ahí se le alcanza a ver el dientecito, que es una puntita que se le alcanza a ver como blanca. Trataré de señalarla con algo en edición, pero ese es el diente con el que rajan el huevo. Ese diente se le cae en dos días, un día de nacido. Con ese nacen todos y empieza pues a darle sus tasajadas a estas, a estos huevitos. De hecho, vean, este yo pensé que ya estaba muerto. De hecho, andaba ya todo decaído, todo chato, porque había visto que estaba hundido de abajo. Y dije, no, ya valió. Y pues, ¿qué creen? Que ahorita ya asomó. Déjenme ponerle... Pues por ahí anda. Ahí está su boquita. Vean. Ay, se esconde. Ahí está su lengüita, vean. Ahí anda esta preciosura. Déjenme ver si puedo levantar este. Exacto. Destapa este. Es más, vamos a destaparlo un poquito. A ver. No, vamos a dejarlos tranquilos. Mucha gente lo que hace, o criadores, llegan a cortar esta parte que sería como un medio slit, porque el slit está prohibido en varanos, cabe recordarles. Pero mucha gente lo que hace es les hacen como un ovalito aquí. Y pues sacan unas fotos preciosas, pero la verdad es que a mí personalmente no me encanta porque terminas como acelerando el proceso. Sí me llegó a pasar en lo que practicaba, en lo que yo iba aprendiendo sobre reproducción, que por desesperado cortaba y el varano se estimulaba, salía antes y todavía no había absorbido bien su ombliguito, el vitelo. Entonces prefiero mejor no. Ya están ahí los 6 huevos. Vean nada más. Esta imagen tan bonita. Vean nada más. Y pues esperemos que todos se den. Salgan sin problemas. Salgan sanos. Comiendo y defecando bien.
respirando, pues ya aparentemente sí, pero que vengan con sus deditos completos, con sus colas perfectas, y pues a esperar, a seguir esperando, y esto no deja de ser muy emocionante. ¿Se acuerdan que ayer estaban los huevitos todos abiertos? Pues mire, ya están los primeros dos cumilep fuera, y como siempre, una verdadera joya. Ven estas bellezas. Hola. Hola, chaparrito. Bienvenido al mundo. Y lo que les he platicado, o sea, la diferencia de color de cuando son recién nacidos, chiquitos, o sea, pues sí se ven los naranjas muy lindos, el patrón de la cabeza, pero o sea, ¿cómo les cambia completamente la cabeza? Se les pone completamente amarilla. Yo digo, con sus franjas negras y todo eso, pero el patrón de la espaldita, del lomito, o sea, le cambia por completo. O sea, sí son animales muy bonitos, pero la realidad es que se ponen espectacular. Vean qué color tan, tan bonito. Como saben, hace poquito les mostré, pues que sí cambian muchísimo. O sea, el cumilep recién nacido, a como se empieza a poner, a con sus tonos, con su patrón, con todo así distinto, cambia completamente. Así, realmente, solo por a ojo ya más experimentado, se pueden dar cuenta de que trae sangre cumingi. Y porque, bueno, la cabeza es muy distinta a la de un salvator normal o cosas así. Pero pues todo este color se va a poner amarillo. Ya se los he mostrado con el cumilep que tenemos de la primer puesta. Se llevan 6 meses de edad con estos, o no. Ya 8 meses, perdón. 8 meses de diferencia con estos. Pero vean, vean qué hermosos tonos tiene este muchachito. Nos hemos dicho, las primeras interacciones deben de ser, pues, cuidadosas, para no dejarles un mal sabor de boca, se podría decir, un mal recuerdo, una mala interacción con ellos. Entonces, por eso es que tratamos de manipularlos lo menos posible, que empiecen en sus primeras comidas. Ahorita, por ejemplo, acaban de nacer, y ya como por el día 3 o 4 ya les podemos estar ofreciendo un poquito de comida. Primero empezamos con un poquito de insectos, que naturalmente, pues yo ya les comenté, estos animales nacen del nido y directo a la selva, a interactuar, a defenderse, a escaparse, a sobrevivir, a iniciar su vida. Entonces, para ellos es más natural ver un insecto, capturarlo, cazarlo, y ya después, conforme vaya pasando el tiempo, iremos haciendo los cambios debidos de dieta. Pero de momento le vamos a ofrecer un poquito de cucaracha lobster, a ver qué tal les va. No he tenido problema con las puestas que he tenido de que alguno no me quiera aceptar. Regularmente todos aceptan. Y pues estamos súper, súper contentos. Y amigos, les recuerdo, siguen más nacimientos. Tenemos ahora sí, creo que esta fue nuestra mejor temporada. Tenemos 9 puestas de distintos cruces de varanos en la incubadora. Creo que es nuestro mejor año. Y pues hay puestas para Super High Yellow, ya están los híbridos. Tenemos Head para Black Dragon, tenemos Black Dragons visuales, bueno, puestas. Tenemos puestas para Doble Head, Acanthurus. Entonces, pues a ver qué se viene. Recuerden, 17 y 18 de julio, Animalia edición verano 2021. Por favor, anímense, Centro de Convenciones Tlatelolco, aquí en Ciudad de México. De verdad vale muchísimo la pena. Justamente este tipo de convenciones son las que también ayudan mucho a que las, pues, el hobby crezca. Pues tanto vienen a vender gentes de otros estados, te ahorras envío, la convivencia, sobre todo lo más importante, como la convivencia entre los bicheros. Y pues es la idea, que sea lo más sano, lo más organizado posible.
y que estemos pues dándole vida a esto, porque sí nos hacía ya falta una buena expo, y pues por suerte ya los organizadores hicieron todo lo posible porque ya por fin pudieran traernos una edición nueva. Amigos, nos estamos viendo, gracias por seguirnos viendo. Vamos a estar subiendo algunas cosillas nuevas, vamos a estar subiéndoles los nacimientos, algunas construcciones de terrario que tenemos pendientes, que es por eso que hemos andado un poquito ausentes, porque estamos con muchísimo trabajo en el criadero, pero por aquí seguimos. Cuídense mucho, nos estamos viendo, bye.